Saint-Germain frente a Borussia Dortmund. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer. Va tomando la pelota Mbappé. Regaló. Can. Savitzer. Royce. Benzemaini. Aquí a dividir. Largo envío. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? La pelota la va tomando. Pica con todo. Por afuera. Atención. A colocar. Marco Asensio. Hoffman. Cierra justito. Buen cierre. A colocar. Borussia Dortmund está presionando bien arriba desde el arranque. Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas. El rival todavía no reacciona, no termina de acomodarse. Pelota larga. Quiere escapar de la marca, lo logra. Tiró a colocar. Y en ese envío, señoras y señores, de anticipo. Raro. ¿Cómo definió este señor? Clarísimo. Hay que ver si entró justo, habilitado. Veremos, porque va a ser una grandísima jugada, pero está habilitado. Dembélé. Hoffman. Ya rejuega la derecha. Illanes. Si levanta la cabeza, puede ser. Illanes. Lo va al centro, va. Savitzer. Balón a la derecha, la va tocando. Va al centro, va. Aquí a dividir. Abriendo juego por ese lado. Entregando ese balón. Dembélé. Pelota larga. Les decía, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol. Han jugado bien los dos a su manera. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Señoras y señores, 1-0 el partido. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Abre la cancha. Sancho. Largo envío. Va por afuera. Ahí está. La Torre. De la mitad de cancha para adelante, o sea, en las acciones ofensivas ha sido claramente un factor muy, muy positivo. Buen avance por el centro, con un gran manejo de la pelota. Eso sí, el tiro no fue bueno. ¡Cabeza! ¡Coloca! Le dieron tanto tiempo para entrar a la Torre que la clavó en un ángulo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. ¡Sí!
jugar otra vez. Estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Dembélé. Balón largo. Se levanta la cabeza, puede ser. Abriendo juego por ese lado. Dembélé. Largo zapatazo. Savitzer. Royce. Y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero. Va sacando a dividir. Sancho. Otra vez atrás tocando la. Benzemaini. Entregando ese balón. Se ha terminado el primer tiempo. Dejaron todo en esta primera mitad. Superaron la adversidad del marcador en contra. Y al final lograron empatar. Esperando por este segundo tiempo. El partido empatado 1-1. La orden del juez, segundo tiempo en marcha. A dividir la pelota. Mete el pelotazo largo. Lo pellizca. Benzemaini. Va sacando a dividir. Lo pellizca. La pelota al medio. El envío largo. Abriendo juego por ese lado. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Balón al área. Va rechazando largo. La va tocando hacia atrás. Largo envío. Arco. Benzemaini. El pelotazo largo. Pelota larga. Atención que va. Va al centro, va. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Pelota larga. Mbappé. Y abre juego a la derecha. Abre juego. Centro que vino. Can. Largo pelotazo. Copan. Borussia Dortmund no ha hecho ningún cambio hasta ahora. Royce. Mete otro pelotazo largo. Atención, pelota al área. Benzemaini. Tiró demasiado. Traba, lucha y gana. Royce. La pelota al medio. Savitzer. Cambio de frente. Abre juego. Eliminando la marca. Atención. Metiendo la pelota a la media luna. Ahí está.
Bueno, pero terminar las jugadas es siempre una buena señal, sobre todo en esta zona, ¿no? Dentro del área, en remates, en el fútbol hay que pensar rápido y decidir. ¡No se puede creer! ¡Señoras y señores! Era otro golazo. Mats Hummels. Abre juego. Y Giannis. Balón largo. A colocar. Carlos Soler. A dividir la pelota. Dembélé. Parecen fatigados. Toquetean la pelota en la mitad de la cancha y da la sensación que no pueden. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Esto se define por penales. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, sus errores, pero con ambición. Dudo que puedan mantener esa intensidad en el alargue. De momento, ninguno ha logrado imponerse. Señoras y señores, terminan los 90 minutos y están iguales. Todo se define desde los 12 pasos. Señoras y señores, comienza la tanda de penales. Batió con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno. ¡Gol! 1-1. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. ¡Gol! Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto de penal. ¡Gol! Muy buen disparo. Excelente definición. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Muy buen disparo, excelente definición. La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. ¡Atención! Arquero contra arquero. ¡Tremendo duelo! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra, así que hubo que ir a la definición de los 12 pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. Chau, Diego. Un abrazo, Mariano. A todos ustedes por acompañarnos del otro lado. Gracias. Será hasta cualquier momento.
won't play, letting my life get over.